Hace años comenzamos esta actividad que la Fundación tituló Educar para la Convivencia. El objetivo fundamental de estas charlas es hacer pedagogía de la no violencia, de la no venganza y fomentar el uso del Estado de Derecho para combatir la violencia. Es casi la idea esencial que la Fundación de Víctimas quiere trasladar con estas charlas. La democracia no puede combatir la violencia con sus mismas armas. El terrorismo está engendrado por el odio. Está engendrado por la radicalidad, por unas ideas fanáticas que se inoculan en las personas y que les hacen querer la destrucción del diferente y que les intentan imponer una ideología única, la que ellos creen que es la única que se puede tener en una sociedad, a través del miedo, de la coacción, de la amenaza y de la destrucción. Y por eso es tan importante la educación. Por eso es tan importante que a los niños pequeños, a los jóvenes, desde el principio, se les enseñe a respetar la libertad de pensamiento. La presencia pública de las víctimas es imprescindible para deslegitimar el terrorismo. Porque, precisamente, si no hay víctimas en la esfera pública, el terrorismo se blanquea. El día que me contaron lo que había pasado, no podía dejar de llorar. Y más cuando mi esposo me contó que tenía dos hijos, porque ni siquiera recordaba que tenía hijos. Aquella noche comprendí que tenía que luchar con todas mis fuerzas para salir de esa situación, aunque siempre tenía presente que en cualquier momento ese iba a ser mi último día aquí. Yo, que era una farmacéutica que trabajaba en investigación de fármacos, pues, tuve que aprender a coger de nuevo un lápiz, a hablar, a traer de nuevo al presente todos los recuerdos y a aceptar que las cosas ya no iban a ser como antes. Pero quise siempre empezar a escribir mi vida de nuevo. Rezo más intensamente por aquellas personas que decidieron acabar con mi vida, pero no solo por ellos, sino también por los que no hicieron. Pero ese perdón no se debe construir sobre atajos que muestren a los terroristas que todo vale y que equipare a las víctimas con su asesino. El fin, en ningún caso, justifica los medios. Aunque convivo de forma crónica con el dolor y con mis limitaciones, me siento muy orgullosa de ser víctima del terrorismo. Quería preguntarle que cómo ha sido capaz de poder escribir este libro y no sé, y poder llegar a este punto de tranquilidad, porque aunque hayan pasado muchos años, y sobre todo el punto de coger y llegar a decirle eso a este hombre, al asesino, ¿no? Mi nombre es Juan José Aliste y el 10 de noviembre de 1995 pasé a formar parte de ese gran número de víctimas del terrorismo. El atentado no se acaba con todo ese proceso. Cuando has tenido un atentado, no se acaba nunca. Pues por eso, para que no se olvide todo eso, eso es para lo que estamos en este momento así.